Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y dar a la campana para que esté claro. Para que de esa manera reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo contenido, un nuevo episodio, un nuevo podcast aquí en Radio Callejón Urbano. Agradeciéndoles a todos ustedes por sus visitas y sus likes. Esos likes son bien, pero que bien importantes, ya que de esa manera, con tu like, oye, no seas ingrato. Deja tu like. Eh, YouTube nos sigue recomendando y obviamente seguimos expandiendo esta gran familia ya rumbo a los 50.000 que nos queda poquito. Así que empújanos ahí, danos ese like para entonces seguir sumando más gente. Recordándote que debajo de cada uno de nuestros videos encuentras un corazón que dice gracias oprimiéndolo de manera voluntaria. mi un donativo que nos ayuda muchísimo al crecimiento y al desarrollo de la plataforma. Como también en la caja de descripción tiene nuestro Patreon y nuestro PayPal. Conmigo ya ustedes saben. A casa llena, a casa completa, el dúo dinámico, Miguel Ángel Vázquez de República Dominicana, Low Q desde acá, desde la Florida. Vamos a darle. Y queremos traerle este contenido, sobre todo porque pues obviamente Miguel me trae esta preocupación a modo de, yo diría, de consejo dentro de muchas otras cosas. Y es una situación que, que por lo menos yo he visto. Eh, no estoy tan pendiente o tan al tanto. Miguel me va a poner más claro. Un poco más lúcido. Eh, ustedes saben que nosotros. Por lo menos la plataforma. Esto es del rap latino. Y es para el rap latino. Y si hay algo bien importante dentro del rap latino. Fuera de quizás situaciones que surgen. Vicisitudes, problemas, chismes, molestias a veces, eh, roces entre artistas. Pero no podemos perder nuestro foco, como lo han hecho otros géneros paralelos y otras culturas paralelas, de que tenemos que estar a la defensiva y sobre todo unidos. Juntos pero no revueltos. Exacto. Eso es lo más importante. Y me trae obviamente eh, quizás una situación que se ha visto y que ha ido increciendo, ha ido elevándose un poco el tono en cuanto a las situaciones, por decirlo así, del entorno que rodea tanto a un aldo el aldeano como a un B o el B. Y vemos que quizás ese entorno, esas personas que de alguna manera, X, oye, muchos de ellos quizás yo los conozca y con todo el respeto del mundo y los quiero muchísimo. Eh, y, y lo hago a modo de consejo, porque no le voy a tirar aquí a nadie. Pero ciertamente a veces las presiones nos las ponemos nosotros mismos. Y aquí hay quizás un panorama mucho más amplio. Y todos sabemos, obviamente, por lo menos creo que hemos quedado claro en este 2022, la gran acogida, el éxito que está teniendo poco a poco de manera orgánica. Un tipo como Aldo el Aldeano con su música, y eso es bonito, y lo está trabajando de una manera dura, efusiva, brindándonos buena música, haciendo su rap, llevando su rap, mire. Con su guitarra y con su sampleo y con su DJ, pero eh, manos o, 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 o manos a la obra. O sea, va, va trabajando, va laborándolo Y se va abriendo cada vez más camino y más espacio. Y va llenando más lugares. Y honestamente, quizás, digo yo, gran parte de esta división o de este entorno. No necesariamente, y yo no tengo el cuento completo. Pero porque nadie obviamente tiene el cuento, el cuento completo como nadie tiene la verdad absoluta. La verdad es muy relativa. O sea, hay una, pero hay que estar de frente. Y, y sobre todas las cosas, vemos que quizás ese entorno, de alguna manera, sigue, por decirlo así, abonando al carácter de desigualdad y de desunión. Yo no digo en ningún momento ni he dicho que yo estoy aquí como un juez de paz para hacer la paz entre el no bien no 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 y Estamos... al... esto es una cosa de ellos dos, pero obviamente tiene que dilucidarse en el momento que se dé y cuando ellos quieran darlo ese paso si sí lo quieren dar debe de salir de ellos dos, pero no entiendo de que tres ya es un baile gallina. Tres no aguanta. Tres es mucha gente. Cuatro, cinco, seis, sea del entorno, de la esquina que sea. Aquí yo no quiero señalar ni puntualizar a nadie. Pero ciertamente, por el amor que le tenemos a la música y sobre todo por el amor y el respeto que le tienen a su artista, es mejor que como que la cosa se allane un poco y, y no sé, dime tú, Miguel, qué es lo que tú has percibido, por lo menos porque Mira, de hecho mucha gente nos es ha escrito. Exactamente. Y lo importante es resaltar algo. Esto es una opinión de carácter constructivo y lo hacemos por lo que podemos observar y preocupándonos de que eso que se observa o eso que al final es lo que se ve y lo que se termina resaltando del artista, de su entorno, porque su entorno se apell... o sea, apellida del artista. O sea, cuando, cuando hablan del artista, bueno, de, del entorno de Fulano. Entonces, esas son cosas que pueden empañar el artista. Y más en un momento de crecimiento que hay. Y en un momento donde, por hablar específicamente del rap latino y de Aldo, ahora mismo está en un, en un boom. Y eso hay que decirlo. Pero en estos momentos hay que, hay que cuidar muy bien cómo son las actuaciones y cómo esas cosas. No se usen luego para empañar el trabajo que se viene haciendo. Y es muy importante. Para ser puntual, no han compartido, también lo hemos visto, cómo, y como decía de que viene creciendo, viene aumentando ese tipo de roce, esas demostraciones verbales ya en redes, de quizá el entorno. O no tanto el entorno del BI, porque quizás son más silentes, no son tan elocuentes, o quizás no se dan tanto a mostrar, pero sí se alude a que el BI, dicen que ah, que el BI lanza cosas contra la cueva, o contra personas de la cueva. Entonces también luego llegamos a punto donde vemos que salen video donde hay personas que se atribuyen a ser parte de la cueva, o si lo son realmente, yo no puedo garantizarlo, pero eso es lo que te venden, ¿verdad? lo que te ponen ahí en el, en el, en el clip Lanzando también improperios contra el vi. Entonces, ahí lo que vemos es un, como decía, algo totalmente desvirtuado. Porque si en algún momento el vi y Aldo necesitan limar asperezas, eso es entre ellos dos. Pero no sazonar y crecer, y vamos a decir, aquí armar un zancocho más grande. Porque yo me quiero sentir aludido por algo que Fulano dijo, que quizá ni fue a ti o si fue o no fue, pero lo que quiero que lo que queremos decir es que lo que se ve hacia afuera, el que no está allá adentro, que no sabe realmente lo que, el que trabajo que vienen haciendo ustedes. Lo que percibe el que está allá afuera es que hay un chisme de patio. Y eso al final se va a usar para desmeritarlo el trabajo. ¿Por qué? Porque así como hay personas que trabajan en pro del rap, hay personas que no, que no van en pro del rap y que cuando en el momento que necesiten hacer sus ataques y desmeritar, van a utilizar todo lo que está disponible. Entonces, no podemos, vamos a decir, fabricar municiones para el enemigo. Y por eso hay que cuidar, claro, obviamente, cada quien tiene que defender su respeto y su honor. Claro que sí, pero hay formas a veces que no todas las batallas se dan de la misma forma ni en el mismo momento. Hay que tener un poco más de estrategia. Y de la forma que quizás yo veo que se está llevando, de agarrar y está haciendo la y alimentar, por ejemplo, a los programas de farándula, que son muchos, que le encanta, te está, te está cayendo en el gancho de ellos. Y le pongo un ejemplo, es lo mismo por lo que un alofoque cogió tanta fuerza aquí. Los artistas iban y, lo, y, la, y las personas de la norte se, se dejaron usar muchísimo para fomentar muchísimas guerras, banales, chismes, que al final el único que se benefició era la plataforma que montaba los chismes porque se ganó los views. Y al final, luego, los artistas se llegaban a decir cosas y a expresar cosas que después ya era difícil susanarlas. Sin necesidad. Sin ninguna necesidad. Yo, yo por lo menos le atribuyo sobre todo, y esto es para que lo cojan, obviamente, como digo, de consejo. Mira, yo conozco a esa gente y yo he estado compartiendo con ellos. He ido a casa de Silvito, ha llegado Aldo, he ido a casa de Aldo, eh, están todos los muchachos de la cueva, los quiero muchísimo a todos y los respeto, ellos saben de una manera increíble. Esos son mis hermanos. Yo voy a Tampa, en los momentos en que voy, que estoy yendo sobre todo más frecuente porque tengo residencia allá, eh, pues obviamente el hijo mío también vive allá. Pues le tiro su llamada a veces cuando tengo tiempo y demás. Y si tengo que caerle a casa de Silvito, le caigo. yo No tengo problema con eso. Y compartimos y ellos conocen a mi esposa, conocen a mi hijo. O sea, de hermano, de pana. Pero estamos quizás abonándole el camino a una gente que dentro de sus tiraderas, y ustedes lo saben, y lo puedo mencionar, el Tiger el insurrecto se han jaltado la boca, obviamente el Mola hablando y diciendo eso mismo, o sea atacando básicamente la fundación algo que surgió de una manera muy bonita que hoy en día quizás ellos no tuvieran ninguno de los dos, veanlo desde este punto de vista, ni carrera si no hubiera sido por básicamente ese gran binomio, ese gran dúo, ese gran colectivo, ese gran grupo que fueron los aldeanos. Y tenemos que guardar, obviamente, dentro de nuestras memorias toda la buena música, todos los buenos discos que nos dieron. ¿Qué más quisiéramos muchos que por el compromiso del rap y por la causa del rap, pues básicamente ellos volvieran y quizás integraran otra vez, nuevamente? Por lo menos un disco. Y muchos dicen, aunque no sean amigos, aunque. Es que eso no fluye así tampoco. Hay que estar bien compenetrados y conectados. Yo que maneje dúo, sé lo que les digo. Y sobre todo ahora mismo en ese dúo, pues obviamente está, tomo cada cual su rumbo. Pero, ciertamente, quizás abonarle más confetti. A la piñata, más dulce, más bizcocho, a este festival de los que obviamente no nos quieren, o por lo menos no comprenden ni entienden la raíz y la razón de ser un rapero. Ya hablando de rap, le estamos dando básicamente carne. Los estamos nutriendo para que en algún momento dado le saquen quizás algún berrinche a alguien en una canción, le pongan un fragmento. O sea, y todo esto, de alguna manera, lo que logra es disipar a nuevos fanáticos, a nueva gente que encuentra nuestra música y sobre todo lo que canta tanto un Aldo en muchas de sus canciones, como el B. Como que honestamente, de alguna manera no lo hacen de corazón. Porque ellos le cantan al amor, le cantan a lo bonito de los sentimientos, le cantan a la paz. Están en una lucha constante ambos por su pueblo, por su país. Y no logramos, obviamente, enfocarnos en el verdadero enemigo. Muchas veces el enemigo que usted cree, ese no es su enemigo. So, yo creo que de parte y parte y de igual manera quizás a veces aludimos cualquier fragmento, cualquier estrofa, cualquier verso, una letra, algo que se menciona, se dice en una canción y nos le echamos muy al corazón y muy al pecho. No le den más de comida. Y digo yo, no le den más de comida, <laughs> porque obviamente tengo grandes amigos como claro. Adrián Fernández, amigo mío, Kit Brown es amigo mío. Y obviamente ellos se nutren de esto y viven de esto. Pero ciertamente, todos entendemos, y por lo menos yo, que veo muchísimo, sobre todo y comparto mucho el contenido de Kit Brown, pero a veces veo cosas y prefiero morderme la lengua y callarme o darle un puño antes que sencillamente sentar y prender la cámara y decir cuatro cosas. Pero esto ya era algo, sobre todo, que estamos viendo que, como dije, va increciendo como que. Sí, se, se está, se está como peor saliendo peor, cada peor. vez más de control. Uh -huh. Y debemos de llamar un poquito más a la mesura y a la cordura. Este va a ser un año bien definitivo para la música, para el rap latino y sobre todo para ese cubano que está haciendo una gesta básicamente solo a nivel mundial. Así que tenemos que cuidarlo sobre todas las cosas. Y cuidar relaciones futuras. Ustedes no saben, obviamente, de cualquier olla, o como dice uno, de cualquier malla sale un ratón. Pueden llegar a dialogar. Podrían darnos esa entrevista y hablarse las cosas de frente, como ellos lo han dicho, o por lo menos como el mismo villo lo he visto, expresarse, de que él no, no quiere. Y eso, y eso es encomiable y es de hombres. No decir nada a menos de que se siente con Aldo y que los dos estén de acuerdo y hablen de sus situaciones. Así que, nada, hermanos, un abrazo. Le pido un poco de mesura. Vamos a respetar a querer y abrazar nuestro rap por encima de todas las cosas. Y ustedes van a ver que va a ser un 2023 excelente. Para el rap, para Aldo, para Bian y para todos nuestros raperos a nivel latinoamericano. Así que, coméntame ahí abajo, regálanos un like, comparte, pero sobre todas las cosas, ya tú sabes. Masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo contenido. Este fue LowQ, Miguel Ángel Báez. Será hasta la próxima. Bonito día a todos.